días, gracias por la cobertura, es una alegría sí, recibir a nuestros visitantes como lo, lo hacemos cada vez que alguien desde la Italia, una tierra tan querida para los luquenses, nos vienen a visitar, hoy el, este ballet del Friuli, de la región del Friuli, con más de 25 personas, muchos jóvenes, que eso está muy bueno, que nos permite intercambiar, aparte de, de lo cultural que nos van a entregar este intercambio, porque Hoy van a haber familias que van a alojar aparte del contingente, por lo tanto se va a producir un, un buen intercambio eh, que les va a permitir a ellos dejarnos enseñanza y llevarse los luquenses, su amabilidad y demás. Por supuesto, invitados para lo que va a ser su actuación formal en Luque eh, mañana, jueves, a las 20.30 en la esplanada del Centro Cultural Hermanbiano, donde allí vamos a hacer... La, el lanzamiento formal de, de la fiesta Camino a los 50 años con la visita eh, tan querida de, de nuestros invitados de honor. Hemos eh, descubierto la Argentina un, un pueblo fantástico, una comunidad muy muy generosa sorridente nos eh, han abierto las casas y eh, La cosa bella è che dopo 5 minuti che ci si conosce, sembra di conoscerci da, da una vita. E, e questo ha fatto sì che la nostra permanenza, il nostro viaggio che abbiamo iniziato qui in Argentina, eh, sia come essere a casa. Per cui, eh, grazie anche a tutte le famiglie che, che ci hanno aperto le loro case, che ci hanno eh, fatto assaggiare i vostri, i, le vostre abitudini. Eh, per cui siamo felicissimi di, di, di essere qui, di esibirci per voi, di far conoscere le nostre tradizioni e, e stare tutti insieme in allegria. Bueno, alguito recibí eh, recibido en las familias y con ganas de probar gastronomía de, de nuestros lugares, ¿no? Sí, es como que le han hecho agasajar toda la cultura en los lugares que han estado, los han recibido tan bien y los han hecho por más allá de lo, de lo que es gastronómico, todo lo que es cultural nuestro, ¿no? De las nuestras nuestras raíces, nuestras nuestras tradiciones, nuestras danzas típicas también. Eh, para ellos es muy 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 importante ha sido, y han sido este muy bien recibidos. Por todas las otras localidades que lo han hecho, como bueno va a ser a Luque y mañana a Carocha Carrocha también. Así que bueno. Bueno, expectativas también van a estar con el ballet oficial, ¿es verdad, Lore? Sí, mañana a las 20:30 horas en el Centro Cultural Hermambiano, estará la exhibición de ellos y también el de nuestro de nuestro ballet, como la presentación también de los 50 años de, de la fiesta. Bueno, ¿y qué lugares aparte van a recorrer el pueblo? Contanos un poquito. Sí, bueno, de hecho, una, bastantes actividades. Bueno, ahora después del almuerzo, a las 16:30 horas, tenemos la escuela crecer para ir a visitarlos a ellos. Después, a las 20:30 horas de hoy, estarán ensayando junto con el ballet de la, de la fiesta a cargo del profesor este, Pablo Mentil. Cenan y descansan. Mañana sí es un gran día que se comienza el recorrido desde Vibra, pasando por el IPET. Después alla Escuela San Martín, la Escuela Dolores Moyano Dia, almuerzo, per la tarde tendranno libere per descansare, e alla noche lo spettacolo a 20-30 horas. Bueno, benvenidos e a disfrutar. Grazie mille, e grazie ancora a tutti voi, grazie al sindaco per averci ricevuto. E, e speriamo di que, questa domani sera di farvi divertire con i nostri, con i nostri balli, i nostri canti. E, e i nostri sorrisi.